pues nos da muchísimo gusto estar aquí en Ciudad Madero, en Tampico, en esta región de Tamaulipas, amanecer aquí al nivel del mar, que siempre se duerme muy bien, se descansa. Antes había la percepción de que en la costa, en el trópico, se vivía menos, que era mejor el altiplano, el frío, no el calor. Y poco a poco se fue conociendo de que se vive bien en el trópico, en las costas, sobre todo para hipertensos, quienes no pueden estar mucho tiempo viviendo en la altura. Entonces, esto lo digo porque aquí en la costa, en Tampico, se siente uno muy bien. Además, hay gente muy buena, trabajadora, toda la gente de Tamaulipas. Y hoy vamos a informar sobre la situación de seguridad en este estado. Ayer dije y repito, y es posible que siga repitiendo, que felicito a todo el pueblo de Tamaulipas porque hace relativamente poco hubieron elecciones y supieron actuar todos los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, con mucha inteligencia, porque se eligió a un buen gobernador, al doctor Américo Villarreal. Ya le hacía falta a Tamaulipas un buen gobernador. Quienes son tamaulipecos saben de cómo se padeció durante muchos años en los tiempos recientes, en la historia reciente, de malos gobiernos. Y ahora llega al gobierno un hombre íntegro, honesto, de buenos sentimientos, y eso es una ventaja, porque no olvidemos, el principal problema de México era la corrupción. Nada dañaba más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Por eso, teniendo tantos recursos naturales, con un pueblo trabajador, no se avanzaba, porque imperaba la corrupción política. Eso era lo que llevaba a la desigualdad, a la pobreza, a la violencia, la corrupción. Entonces, se avanza mucho cuando hay autoridades honestas. Les diría que un buen gobierno depende fundamentalmente de eso, de que el que gobierna no sea corrupto, no sea ladrón, y que tampoco permita en su gobierno, que no tolere la corrupción, y de esa manera se obtiene autoridad moral, que es fundamental para gobernar, porque no se puede gobernar
si no hay autoridad moral. Para tener autoridad política es importante tener autoridad moral. Y eso es lo que celebro aquí en Tamaulipas. Desde luego, siguen habiendo problemas y se tienen que seguir resolviendo, enfrentando, atendiendo, pero ya es un paso adelante. El problema ya no es el gobierno. Ahora el gobierno se convierte en parte de la solución de los problemas. Y por eso felicitaciones a toda la gente de Tamaulipas. Y precisamente le dejamos la palabra al doctor Américo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, con su permiso, presidente. Señores secretario de Marina, representante del secretario de la Defensa Nacional, estimada secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, integrantes del gabinete en el presidium, representantes de los medios de comunicación, nuevamente es un gusto recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en el pujante sur de nuestro estado, con motivo del 81 aniversario en el que México celebra el Día de la Marina. Señor presidente, en Tamaulipas, en esta nueva etapa de transformación, nos hemos aplicado con voluntad y trabajo a la construcción de un nuevo pacto social entre gobierno y sociedad, lo cual ha quedado asentado en el Plan Estatal de Desarrollo como un compromiso cuyo principal objetivo es el desarrollo equitativo y el bienestar social de las y los tamaulipecos. En conocimiento de las demandas más sentidas de nuestra sociedad, están presentes la seguridad, el combate a la corrupción, las oportunidades de mejorar el ingreso, a través del trabajo, así como la reconstrucción de los servicios de salud y educación. En cuanto a la seguridad, puedo informar que desde el principio de este gobierno, los integrantes de las mesas de seguridad y construcción de la paz, todos los días, como decimos los médicos, pasamos visita a la situación de Tamaulipas, cuyos informes usted, presidente, recibe puntualmente y analiza en la mesa de seguridad nacional que preside diariamente, y sabe que en contención de la delincuencia organizada, aseguramiento de armas, vehículos robados y modificados, incautación de drogas, así como otros delitos de alto impacto, Tamaulipas está obteniendo buenos resultados. Desde este espacio de comunicación directa que venció el monopolio informativo, colocando a la verdad como el eje y valor de la comunicación, comparto las experiencias exitosas en la construcción de la paz en Tamaulipas. Me refiero a las acciones que van desde la creación de la Guardia Estatal con una reorganización de la estructura de mando en delegaciones y coordinaciones municipales, estableciendo 24 diferentes operativos, los cuales superan en nuestra entidad 16,000 acciones, apoyado con la actualización progresiva del equipamiento como nuestro parque vehicular, infraestructura y el mejoramiento de nuestra capacidad operativa, lo que ha originado en el último año una disminución del 11.2% en la percepción de inseguridad en Tamaulipas, como lo marcan los indicadores del INEGI. En el combate a la corrupción, estamos aplicando nuestros valores morales, como la honestidad, la ética y el honor, pensando en un mejor futuro y compartiendo esta tarea con la sociedad, para avanzar con orgullo en la restauración de la confianza ciudadana y sin miedo. Ahora contamos
con herramientas para fomentar códigos de conducta del servidor público y hemos restaurado la función de la Contraloría Estatal con una actividad preventiva y de seguimiento al ejercicio de nuestro presupuesto. Tanto en la erradicación de la corrupción y el control de los hechos delictivos, se ha puesto especial interés en la Procuración de Justicia para que quienes infrinjan las leyes de nuestro pacto social sean debidamente sancionados. A la fecha, en cuanto al combate a la corrupción, se tienen 52 carpetas interpuestas ante la Fiscalía por desviaciones en el proceso de entrega-recepción de la anterior administración. Inherentes a las necesidades de trabajo es que este sea remunerado adecuadamente. Por lo anterior, se trabaja en todos los sectores productivos para crear la conciencia de que retribuir un salario digno al trabajador es una inversión para todos, tal y como lo dice la frase, por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Destacamos hoy en día los nuevos términos de la política laboral en cuanto a la representación y democratización sindical, la conciliación laboral, la gestión de nuevos empleos, en donde nos ubicamos en el 11º lugar nacional, con la generación de empleo formal en 11,000 puestos de trabajo creados en el presente año. Tamaulipas, a su vez, ha sido beneficiado con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios a nivel nacional, con un incremento de 135%, y en la zona de la frontera el aumento alcanza a la fecha 254% desde el inicio de esta administración federal. Por ello, agradecemos nuevamente, señor presidente, su apoyo en los grandes proyectos económicos de un estado tan diverso y lleno de oportunidades como es Tamaulipas, que contribuyen al desarrollo nacional y regional. De los proyectos estratégicos que usted conoce, algunos ya en marcha relativos a los temas de agua, energía, economía, desarrollo agropecuario, turismo, infraestructura de comunicaciones, de transporte y salud. Destacando además en su reciente visita en la frontera norte una inversión de 10,000 millones de pesos que corresponde a la modernización en infraestructura y equipamiento de aduanas y puentes internacionales, más la construcción de la sede para la Dirección General de Aduanas en el municipio de Nuevo Laredo. No quiero dejar de mencionar, alusivo al evento que hoy nos convoca, el gran apoyo que hemos tenido de la Marina Armada de México en la seguridad de nuestro estado y en obras de infraestructura como el dragado del Puerto del Norte en el municipio de Matamoros, y se continuará el dragado en 6 sitios de la barra de arena de la Laguna Madre para que sea abierta nuevamente al Golfo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la pesca y captura en este gran ecosistema. Sin lugar a dudas, para la población mexicana ha quedado patente los beneficios de los 16 programas de bienestar que hoy forman parte de la economía diaria de millones de hogares. En el caso de Tamaulipas, con una derrama de 13,858 millones de pesos al año, a los que sumaremos la aportación de los recursos estatales para hacer universal el apoyo a personas con discapacidad. En salud y educación, los dos pilares esenciales y estratégicos para el futuro de una nación, en la educación, Tamaulipas está trabajando para alinearse a la política nacional en el cumplimiento a las prestaciones del magisterio y al impulsar la nueva escuela mexicana con sus programas educativos. Especial atención en la importancia que tiene la educación inicial y la adquisición de aprendizajes fundamentales en la etapa post-COVID, así como el impulso en la formación de educación media y superior en las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas.
sin descuidar la gran labor disuasiva y preventiva que debemos realizar en el aula contra los daños que causa en la salud mental y física el abuso de las nuevas drogas. Finalmente, en materia de salud, el día de ayer formalizamos la integración de Tamaulipas al modelo de atención médica IMSS-Bienestar para hacer valer el derecho humano a la salud contenido en la reforma del artículo 4 constitucional, que garantiza la atención médica y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social y conlleva, como lo mencionamos ayer, el compromiso sin precedentes de un gobierno federal con la salud de los mexicanos, mejorando para ello la infraestructura, el equipamiento, la dotación de insumos, medicamentos y, sobre todo, las mejoras laborales y asistenciales de los trabajadores de la salud. Señor presidente, este es el camino que en Tamaulipas seguimos, dando abrazos con políticas públicas que atienden la seguridad, combaten la corrupción, desarrollan fuentes de empleo, mejoran la educación y la salud de nuestra gente. Aquí, en nuestra entidad, comprendemos la relevancia de la transformación que está sucediendo a nivel nacional y estamos comprometidos para que siente bases duraderas, cada vez más profundas, que sirvan para garantizar un futuro más equitativo en términos de justicia, bienestar social y felicidad para el pueblo de México y para el pueblo de Tamaulipas. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar el informe de la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas es el sexto estado más extenso de México, con 80.249 kilómetros cuadrados, cuenta con una población de aproximadamente 3.5 millones de habitantes en sus 43 municipios. Los municipios más poblados: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico. Del total de ellos es un aproximado de 2.300.000 habitantes, con un porcentaje de 65.7%. En cuanto a la incidencia delictiva, en la lámina les estamos mostrando los 8 delitos con mayor frecuencia en el estado de diciembre del 2018 a abril del 2023. Y vamos a ir viendo uno por uno. En lo que se refiere al secuestro, es un delito que va decreciendo. En el año llevamos 6, ocupa el número 12, el 12º lugar con respecto a la media nacional de todos los estados del país. En lo que se refiere a violencia familiar, 754 casos, sí es un delito que va a la alza. 2.591 casos en lo que va del año, ocupa el número 13. En lo que se refiere a violación, también es un delito que va creciendo, 39 casos en abril, 194 en lo que va del año, o el 13º lugar ocupa. En homicidio doloso, 31 casos en abril, es un delito que va decreciendo, 110 casos en lo que va del año, 17º lugar es el que ocupa. En robo a casa habitación, 108 casos en abril, va decreciendo, 459 casos en lo que va del año. En robo a negocios, 138 casos, es un delito que va creciendo, 533 casos en lo que va del año, ocupa el número 21. En extorsiones, 12 casos, va creciendo también, 40 en lo que va del año, el 21º lugar. Y en robo a vehículos, 137 en el mes de abril, es un delito que va decreciendo, 550 casos en lo que va del año, el 22º lugar. En lo que se refiere a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración al mes de abril, ocupa el número 20 con respecto a la media nacional.
y en homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes en la presente administración al mes de abril ocupa el número 17 con respecto a la media nacional. Los municipios con mayor incidencia delictiva está Reynosa, 401 casos, Ciudad Victoria, 278, Matamoros, 155, Altamira, 115 y Tampico, 116. El total de ellos, estamos hablando de 1,056, 74% en estos cinco municipios. En lo que se refiere a seguridad pública del Estado, el estado de fuerza real es de 4,369 policías, operativos 3,809. En lo que se refiere a las Fuerzas Federales de Seguridad, esta institución tiene 3,097, de los cuales 2,477 son operativos. La Secretaría de la Defensa Nacional, 4,789, y de los cuales 4,390 son operativos. Y la Guardia Nacional, 2,598, con 2,338 operativos. Sumando las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad pública del Estado, en total tenemos reales 14,853 y operativos 13,014. En lo que se refiere a la Guardia Nacional, hay una coordinación estatal y 8 coordinaciones regionales. Aquí los podemos ver, esos son los nombres como se les conoce. La coordinación estatal se le conoce como Tamaulipas 1, y así sucesivamente. En total hay 2,598 elementos de la Guardia Nacional distribuidos como se presenta en el mapa. En la construcción de compañías de Guardia Nacional aquí en el Estado tenemos 34 instalaciones, 17 compañías ya terminadas, 3 compañías en construcción, una coordinación de batallón en construcción, una unidad habitacional para la Guardia Nacional también que está en construcción, 8 compañías pendientes por iniciar su construcción y la coordinadora estatal pendiente también por iniciar su construcción y 3 espacios asignados por la Secretaría de la Defensa Nacional. En los aseguramientos aquí en Tamaulipas, como pueden ver ahí los numerarios, donde está lo que se ha asegurado de marihuana, de cocaína, de metanfetaminas, vehículos, embarcaciones, todo lo que se ha asegurado, pueden ver ahí los numerarios. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí en el Estado, por parte de esta institución, se cuentan con 3 estaciones de búsqueda y rescate, una en Tampico, una en el Mezquital y otra en la presa Vicente Guerrero. A la fecha, evacuaciones médicas se han llevado 4 en Tampico, en Mezquital 11 y en la presa Vicente Guerrero 0. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen una activación del sistema SAR de la Secretaría de la Defensa para obtener información inicial, tienen 21 elementos, 3 de estas estaciones SAR y a personas asistidas hasta la fecha han sido 9. En lo que se refiere al Plan Marina, Plan DN-3E de la Secretaría de la Defensa y Plan de la Guardia Nacional, se han beneficiado a 74,702 personas. Personal de parte de la Secretaría de la Defensa, 7,553 elementos que se desplegan, 1,858 por parte de Marina y de la Guardia Nacional, 1,785. Se han dado 281 eventos, como podemos ver, lluvias severas 47, incendios forestales 43, incendios urbanos 29, derrames de hidrocarburos 32, accidentes vehiculares 38, en un frente frío se atendieron 82 casos, huracán 2 casos, accidentes aéreos 1, accidentes ferroviarios 3 y explosiones 4. Por último, tenemos un programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso y aquí en el Estado se han atendido a 23 comunidades, beneficiándose a 20,254 personas. Se emplean 4 ambulancias, 14 vehículos, una cocineta, 5 embarcaciones y se da por parte de esta institución, Secretaría de Marina, el IMSS, la Secretaría de Salud del Estado, Bienestar y el DIF. Se dan atenciones como es medicina general, psicología, odontología, peluquería, pláticas de salud y prevención y otras atenciones.
Eso es lo que tenemos de la seguridad aquí en el estado de Tamaulipas. Muchas gracias. Bueno, pues este es el informe. Si les parece, como lo hacemos en otras ocasiones, un periodista, mujer, hombre de Tamaulipas y una periodista de el país, de quienes nos acompañan de los medios nacionales. Tú, adelante. ¿Eres de aquí? Sí. Buenos días, presidente. Carlos Manuel Juárez, del medio elefanteblanco.mx, aquí de Tampico, Tamaulipas, secretario, secretaria, gobernador. Presidente, en una primera pregunta, usted ha estado en los últimos, sobre todo, semanas hablando mucho de la memoria, de hacer bastante trabajo de cómo ha sido el pasado en este país. Y bueno, estamos en un estado en el que ha sucedido mucha violencia, muchos gobiernos, exgobernadores presos, algunos otros, en el caso de Cabeza de Vaca, en Estados Unidos. Pero lo que le quería preguntar específicamente respecto a la memoria es, esa en septiembre de 2018, cuando usted era presidente electo, hubo una reunión en el Centro Cultural Tlatelolco, en donde se reunió con, sobre todo, mujeres y hombres, familiares, víctimas de desaparición, de homicidios, de la violencia en el país, que, como usted lo ha mencionado, inclusive el gobierno de Estados Unidos lo ha mencionado, fue un tema, pues, político del presidente Calderón, de García Luna y de todo el entramado de delincuencia organizada. En esa reunión, presidente, usted hizo un compromiso, también estaba Alejandro Encinas, hoy subsecretario, Loreta Ortiz, hoy magistrada, en el que se proponía hacer un mecanismo más amplio de justicia transicional, de darle otro cauce a los dolores del país, a las madres, a los padres, a los hermanos, hermanas. Y sin embargo, presidente, cuando ya usted entró a ejercer el poder, se centró, digamos, en una comisión de la verdad respecto a los temas de, políticos, de la guerra sucia y esos otros casos de la, digamos, guerra moderna o de la guerra que desató por el tema del crimen organizado, quedaron pues de lado, presidente. Usted recibió un proyecto más amplio de este mecanismo en donde hubiera verdad, reparación, justicia. Inclusive lo pregunto también en el contexto de lo que ayer se mencionaba de este pacto con los criminales que desaparecen personas y que no dejan que se busquen a esas personas. La pregunta es, ¿qué reflexión tuvo, presidente, para que este mecanismo se centrara en los casos de guerra sucia vinculados con la política y en el caso Ayotzinapa, en donde hay comisiones de la verdad, y que no fuera un mecanismo más amplio con intervención de la ONU, de sociedad civil, es decir, que fuera un mecanismo realmente completo para las cientos de miles de víctimas de desaparición y de homicidio, y que hoy seguimos sin conocer mucha información, inclusive que los mismos criminales no quieren dar a conocer, pues porque tampoco hay un entramado legal que les permita a ellos una amnistía o beneficios legales. ¿Qué reflexión tuvo, presidente, para no aplicar este mecanismo? Es mi primera pregunta. Bueno, yo creo que tu enfoque no corresponde a lo que estamos haciendo. Sin embargo, respeto tu opinión. Nosotros estamos buscando que se imparta justicia y, sobre todo, no permitiendo que se repitan actos vergonzosos y dolorosos del pasado. La justicia es castigar a responsables
pero también es evitar la repetición, el prevenir, y eso es lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, así de manera muy clara, no permitimos, como era antes, la tortura, no permitimos la desaparición. El Estado no desaparece a ninguna persona. No se autorizan masacres como era antes, desde el Estado. Si vemos el índice de letalidad, vamos a ver con mucha claridad la diferencia. Antes eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y detenidos. Ahí está. Esto es Calderón. Cuando la guerra, mira los fallecidos en enfrentamientos, heridos y detenidos. Ese índice de letalidad es muy claro, o sea, eran más los asesinados en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que los heridos y detenidos, porque la consigna era rematar a heridos, barrer. Y esto se mantuvo. Mira la diferencia con nosotros. Son más heridos, detenidos, que los que pierden la vida. Esto es un indicador de que respetamos derechos humanos en la práctica. Por eso no acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, o también de las supuestas organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones defensoras de derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal, y no somos iguales. Estamos atendiendo a todos, no hay impunidad. ¿Cómo vamos a ser iguales si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Isela Rodríguez y durante el gobierno de Calderón el secretario de Seguridad era García Luna? Entonces, no he cambiado. Estamos garantizando que haya justicia y lo vamos a seguir haciendo, y no solo en casos dolorosos y emblemáticos como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y en otros casos, en general, siempre atendemos a familiares de las víctimas. Sin embargo, hay en esto y en casi todo lo que hacemos, porque estamos en un proceso de transformación, opositores. Ya hacía yo el cuestionamiento a los de la organización
de Derechos Humanos del PRO, que sí, defendiendo derechos humanos, pero conviviendo al mismo tiempo con los gobiernos del PAN, con la derecha. Y ahora que llegamos nosotros, que siempre, no de hace 10 años, 20 años, 30 años, no, desde hace 40 años o más, estamos defendiendo los derechos humanos, luchamos por la justicia. Entonces, no aceptamos el que se nos quiera calificar o tachar o medir con el mismo rasero. Sí estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Es el mismo caso sobre la militarización, el acusar de que estamos militarizando el país. Lo que no dijeron cuando de manera ilegal, porque la Constitución no permitía que intervinieran ni la Marina ni la Secretaría de la Defensa en asuntos de seguridad pública, y lo hacían. Participaban en operativos de seguridad pública. Entonces, no decían nada, el país no estaba militarizado. Apenas planteamos, mediante una reforma constitucional, utilizar a las Fuerzas Armadas por su profesionalismo, por el número de elementos, por su honestidad en muchos casos, porque son muy pocos los malos elementos de las Fuerzas Armadas, y que además son castigados porque no hay impunidad para nadie. A partir de que decidimos crear la Guardia Nacional para garantizar en Tamaulipas y en todo el país la seguridad, empieza una campaña, ¿no? En contra, se está militarizando. Es como escuchar a Denise Dresser o a Ciro Gómez Leyva, lo voy a volver a mencionar, dice que lo menciono mucho, pero es que es representativo, ni modo. López Dóriga, decir que polarizamos, no. Politizamos. No hay propósito de polarizar. El propósito es nada más desenmascarar, porque nos tenían engañados. La prensa no informaba, los medios no informaban, con honrosas excepciones, manipulaban. Y tampoco había democracia. La fachada era la democracia, pero en realidad era un gobierno oligarca, una presidencia oligarca. ¿Qué es eso? Es un gobierno al servicio de una minoría. La democracia es el gobierno del pueblo. Pues eso no existía. Entonces, tenemos que seguir avanzando, porque ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia
en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia, ni siquiera era una crisis, era una decadencia. Y por eso, frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción, y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional. Deberían de estar ofreciendo disculpas aquí en Tamaulipas, lo que tú planteabas. ¿Cuántos gobernantes mediocres, ladrones? Por eso celebro que después de años los tamaulipecos, mujeres y hombres, hayan decidido tener un gobernador honesto, íntegro, decente, no malandrín, para decirlo con toda claridad. Pero aquí está, porque ahora todos nuestros adversarios de la derecha dicen: ¿cuántos homicidios? Claro, si sumamos esto, da más que esto. Y desde luego que lo de Calderón, sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque ¿quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país? Pues estos. ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el gobierno de nosotros? No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Imagínense si el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico, era un narcoestado. Nos ha costado mucho esto y esperamos que siga bajando. Este año está bajando poco, y todavía nos queda el año próximo, porque ya también están dando resultados los programas de bienestar, que son la base para poder pacificar al país, el atender a los jóvenes, el que tengan oportunidad de estudio, de trabajo, el que mejoren las condiciones de vida, el que haya bienestar, mejores salarios, empleo. Eso es lo que nos va a permitir vivir en una sociedad mejor y pacífica. Entonces, sí hemos bajado el homicidio, que este es uno de los delitos en donde no hay prácticamente o muy poca cifra negra, porque sí se denuncia y sí se sabe lo que sucede. No es como la extorsión, como el secuestro, robos, que mucha gente no denuncia, pero en este caso sí refleja más la realidad. Yo espero que continúe bajando el homicidio. Claro, hablan ellos de homicidio, ¿no? Pero a ver, pon secuestro.
¿Sí la tienen? Aquí hemos logrado 61% menos. Pon robo de vehículo o robo en general o delitos del fuero federal en global, 50%. Y este también es un delito que se denuncia, donde hay menos cifra negra. Y delitos del fuero federal, entonces estamos atendiendo a familiares de desaparecidos, a víctimas en general. Rosa Isela está dedicada a eso, en gobernación lo mismo. No hablan, por ejemplo, de que el presupuesto de gobernación para la búsqueda de víctimas es el más alto en la historia para la protección a familiares, a luchadores sociales, a periodistas. No les ha faltado recursos. Yo quiero que Alejandro Encinas informe sobre esto, porque sí estoy notando de que hay una campaña, y me dices la ONU, y me dices la OEA, y no les creo, ni a la ONU ni a la OEA, porque no actúan con justicia. Se los fui a decir a la OEA de que no han hecho nada para defender a los pobres del mundo, y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas, claro, de pedigrí, porque ganan muchísimo dinero, pero no ven nada en violación de derechos humanos. ¿Dónde está la declaración de la ONU en contra de los desaparecidos en la época de García Luna? ¿Qué hacían? Y hay muchísimos funcionarios aquí en México de la ONU, de la OEA. Fíjense que el organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, Álvarez y Casa, y me consta de que es un simulador. Porque cuando estábamos defendiendo los votos en el Zócalo y evitando la violencia, porque nos robaron la presidencia, de eso no hay duda, Calderón no ganó y la oligarquía lo impuso, pues este señor estaba de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, y su recomendación fue en el sentido de que nos desalojaran. El presidente de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que posteriormente, precisamente por esas ligas con el conservadurismo, con los reaccionarios de estas organizaciones no gubernamentales y supuestamente de defensa de derechos humanos, llegó a ser el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Pero les voy a dar un dato. Acaban de hacer un desalojo
en la Suprema Corte, de gente que está protestando precisamente porque quieren justicia. Y los jueces, magistrados, ministros, protegen a los potentados, porque no es un poder dedicado a hacer justicia, sino a servir los intereses de una minoría. Entonces están ahí protestando y de repente llegan porros a golpear, a quitarle sus mantas, a desalojarlos. Los papás de los niños, de los bebés que perdieron la vida en la guardería ABC, habían puesto unas cruces, a quitar las cruces. Puede ser que tengas ahí el Twitter que puso este pseudo defensor de derechos humanos, senador independiente. Hace como una semana fue, ¿no? El domingo. Entonces, tienes razón, o sea, tenemos que seguir avanzando, pero sí estamos trabajando en ese propósito. La pregunta es por qué se usó, por qué eligieron el método que están eligiendo para atender a las víctimas y por qué no el método que se propuso en esa reunión. ¿Fue porque vieron que había, digamos, otros intereses detrás de las asociaciones civiles, del mismo Javier Sicilia? Un poco por eso es la pregunta, ¿por qué este método y por qué otro método no? Puede ser porque, aunque es muy doloroso, a veces se abusa de estos actos, o mejor dicho, se utilizan estos actos con propósitos mercantiles. Y se tiene que cuidar que el presupuesto llegue a los que realmente lo necesitan. Hay muchos casos, por ejemplo, ahora tenemos un asunto, hago un paréntesis, porque es muy bueno el debate contigo, es muy inteligente de tu parte. Hago un paréntesis para comentar. Ya habíamos llegado a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana que fueron despedidos y la mayoría, creo que son como 6,000 trabajadores despedidos, habían aceptado vender su marca, aunque hay procesos judiciales. Y nosotros, como va a funcionar una nueva aerolínea que va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero una aerolínea comercial, hablamos de que comprábamos la marca y se iba a llamar la aerolínea, todavía no lo descartamos, Mexicana de Aviación, porque era un emblema que por las privatizaciones y por la corrupción, porque Fox le entregó a Gastón Azcárraga la concesión, Fox entregó Mexicana y Calderón entregó Aeroméxico. Y en los dos casos fue para pagar favores políticos durante la campaña o las campañas de uno y del otro. Entonces México se quedó sin una aerolínea pública, porque eran de la nación. Entonces, ya
se había llegado al acuerdo, todos, la mayoría, estoy hablando de mayoría del 95% que aceptan, porque pues se iba a distribuir ese recurso entre ellos y hay gente mayor y le iba a tocar algo o les puede tocar algo. Se hizo un avalúo y no sé, se estableció un precio por la marca y luego tres edificios y juntaban pues una cantidad. Nosotros, más que por la marca, lo que también buscábamos es ayudar en algo a estos trabajadores que fueron víctimas de una gran injusticia. Bueno, aparecen dos abogados de repente y en campana mal aconsejan a 50, 100, 200 y meten amparos. Y entonces ellos están pidiendo dinero, más dinero para ellos, porque estos dos abogados les dicen, no acepten ese trato, les toca más. Entonces yo quiero aprovechar, porque no voy a mencionar los nombres de esos dos abogados, quiero aprovechar para decirles que nos ayuden, porque van a perjudicar a miles de trabajadores. Que ayuden, que contribuyan, porque lo que van a recibir los trabajadores de Mexicana, ya en una asamblea de ellos, tanto de activos y de jubilados, llegaron al acuerdo de distribuirlo de manera equitativa, que les toque parejo. Entonces, con esos amparos no podemos hacer nada. Entonces les hago un llamado a esos dos abogados que nos ayuden y también a los trabajadores que están aceptando esa asesoría, porque nosotros, ayer me lo planteó la secretaria del Trabajo, que habíamos pensado ya resolver esto porque tenemos que echar a volar la nueva línea aérea a finales de este año. Ya estamos haciendo todos los trámites y la firma del contrato con las empresas de aviones y todo. Y dijimos, pues vamos a resolver, pero se emproblemó por esta situación. Entonces, le dije todavía a Luisa María, vamos a esperar un mes más, ojalá y se desistan de la denuncia, y también a los trabajadores, porque si ellos no se desisten de la denuncia y los abogados dicen no, porque vamos a ganar y nos van a tener que dar lo que pedimos, pues están en un error, porque ni van a recibir ellos nada, ni la mayoría de los trabajadores, porque ya nosotros tendremos que ver cómo registramos una marca para que empiece a volar la línea aérea. Ahí cierro el paréntesis para decir, muchas veces hay abogados, gestores, asesores que tienen una visión
de las cosas y no dejan de cobrar. No es en todos los casos. Hay mucha gente de organizaciones sociales honesta, pero también hay vivales en derechos humanos, en el ambientalismo. Hay pseudos ambientalistas. Hace como un mes los conozco muy bien. Había un problema en algún lugar, ya saben ellos a qué me refiero, y le pregunté a la empresa: oye, ¿cómo resolviste el problema ambiental? Porque no le permitían construir, y se empezó a reír. O sea, maició al ambientalista, al pseudoambientalista. Y así hay como arroz muchos aprovechados. Entonces, ¿no está el video? ¿El tweet? A ver. Sí. Miren lo que escribió genio. La gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores. Y entonces apareció la Ciudad de México para proteger a los provocadores. O sea, que llegó la policía para protegerlos. Este fue director de Derechos Humanos de la OEA. Por eso siempre me gusta escuchar la canción de Carlos Puebla, esa que dice: ¿cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea que causa risa. Ahí se las recomiendo. Presidente, y una segunda pregunta. Ahora que viene ya, que vino al sur, justo ahora se cumple el bicentenario de Tampico. Usted conoce la ciudad, ayer lo decían, una ciudad que tiene, digamos, contrastes, ¿no? Por ejemplo, hay una estatua de Porfirio Díaz en la Plaza de la Libertad, en un balcón de un edificio, y por otro lado tiene personas ilustres como Esther Chapa Tijerina, como el mismo, bueno, que se le identifica como de aquí, el subcomandante Marco Rafael Sebastián Guillén Vicente. En fin, tiene una historia amplia en el tema de las luchas obreras y también por las libertarias. La pregunta específico, y ahora lo relaciono con lo que dice de los pseudoambientalistas y todo, en este bicentenario, un grupo empresarial otra vez viene a Tampico a querer poner un hotel y un acuario en la Laguna del Carpintero, que usted la conoce también. Y traigo una carta de un grupo de ciudadanos a los cuales, bueno, el medio en el que yo trabajo, Elefante Blanco, podemos dar fe que han estado durante 15, 20 años peleando porque en la Laguna del Carpintero no se construya, que hay más territorio, hay mangle. Inclusive hubo una sentencia que en 2015, 2016 emitió la Corte protegiendo el manglar de la Laguna del Carpintero. Otra vez vienen a querer construir, es un proyecto que el alcalde Jesús Nader lo está proponiendo, inclusive lo comentó ya con el señor gobernador. Sin embargo, ya hay una inquietud de la ciudad en el que no se proteja el manglar que está en la Laguna del Carpintero. Le comento que en 2007 ya un alcalde, Fernando Azcárraga, quiso poner ahí un centro comercial, un desarrollo económico
que iba a estar en, pues iba a tirar el mangle. En 2012, la exalcaldesa Magdalena Peraza Guerra quiso poner igual un parque, taló el mangle sin permiso, la Semarnat y la Profepa le pararon el proyecto, pero ahora está el miedo de que otra vez se quiera poner un hotel en este sitio. Yo sé que usted ha estado muy al pendiente de la protección del medio ambiente, inclusive ayer hablaba el tema del agua, y este sitio, la Laguna del Carpintero, engloba muchos aspectos naturales de la ciudad, inclusive el resistir a los ciclones, más allá de que luego algunos dicen que son los ovnis que protegen los ciclones, pero sé que también es como apresurado darle una postura, pedirle una postura a usted, tal vez se acaba de enterar, pero no sé si quisiera el señor gobernador mencionar qué es lo que le comentaron. La población lo que está pidiendo es que se le informe sobre este proyecto para que, consensuado con la población, se sepa si conviene o no conviene poner un hotel en ese sitio específicamente. Le hago entrega la carta a través de, yo sé que de Jesús, pero bueno, le quería mencionar este hecho. Está bien. ¿Quieres contestar? Sí, tenemos conocimiento. También mencionar que también, pues, la Laguna del Carpintero ha sido sujeta de una recuperación desde su sanamiento en los años 80, que antes era ahí la descarga de todas las aguas negras de la zona conurbada, y que a la vez ha tenido también todo un proceso de cuidado de los gobiernos federales y estatales para ir mejorando este espacio público y recreativo importante del corazón aquí de la ciudad de Tampico, y que también ha tenido el cuidado y la atención que se debe, como fue el saneamiento, que, como repito, antes era donde se depositaban todas las aguas negras y estaba en otras condiciones totalmente distintas. Conozco el proyecto, creo que es un gran proyecto que daría una proyección turística y una vocación de trabajo, de economía, de generación de empleos para Tampico. Como sabemos, la situación de las fuentes de trabajo en Tampico son principalmente servicios. El puerto de Tampico, su actividad va yendo paulatinamente cada vez más a la baja con el aumento que se da en el puerto de Altamira, y se buscan alternativas de empleo y bien remunerado. En esta circunstancia es un proyecto que no toca ninguna de las zonas de reserva del mangle, aunque de todos modos se están haciendo los estudios del impacto ambiental. Si conoces muy bien tú esta zona, ahí en la área donde está el Centro Cultural y el Poliforum, hay una área de reserva territorial en donde al frente se tienen más o menos 3 hectáreas que están totalmente despejadas. No hay ninguna presencia de mangle en esa zona. Aún así se va a hacer la circunstancia del impacto ambiental, y de acuerdo con las circunstancias que tengamos en esta ponderación, se harán las condiciones para hacer el mejor proyecto o propuesta ejecutiva en algún momento dado, en el que están participando también empresarios y ciudadanos aquí de Tampico, integrados al conocimiento de este proyecto. Y comentarte que también dentro del puerto de Altamira, en este gran desarrollo del sur de nuestra entidad, hay una reserva territorial importante dentro del puerto por parte del gobierno del estado, donde están las salinas, ¿verdad?, que tienen una vocación histórica de la época de los huastecos, que están ahí estas salinas y que se veía comercio incluso con todo el área del altiplano mexicano, y que ahí también está teniéndose ya un vivero de mangle para repoblar toda la costa tamaulipeca, en un proyecto muy importante también para desarrollar la apicultura. Así es que estamos buscando integrar en forma completa todo este desarrollo y protección ecológica, como bien señalas. ¿Va a estar atrás del metro, digamos, del teatro, va a estar el hotel? No, al frente, en la entrada, donde está el estacionamiento, toda la plancha del estacionamiento, viéndolo de frente a mano derecha, ahí es donde está una superficie de 3 hectáreas, que es donde se plantea poder desarrollar el proyecto y que está totalmente despejada. Gracias.
A ver, vamos. Señor presidente, muy buenos días. Soy un medio nacional, pero orgullosamente y originaria de aquí, de Tampico, Tamaulipas. Antes de iniciar mi intervención, quiero enviarle un agradecimiento. Cuando yo inicié en las mañaneras, ya hace pues un mes prácticamente, un poquito más, no tuve la oportunidad de preguntar, mas sin embargo, me dio pues línea para que pudiera entregar al señor Jesús Ramírez pues una solicitud que se tenía aquí en Tamaulipas por el tema de la pandemia. El caso del Fobiste tenía detenidos la liberación de escrituras, se estaban cobrando una vez ya finiquitados los créditos hipotecarios de algunas personas, y hoy quiero decirle que ya se solucionó, ya liberaron, ya están poniendo atención, y específicamente al vocal ejecutivo del Fobiste, César Buenrostro Moreno, agradecemos la atención que se tuvo para esas personas que tenían que trasladarse de algunos municipios a la capital, que era Ciudad Victoria, y en ese sentido pues hago hacer llegar este agradecimiento. Ok, mi primera pregunta: las familias, o al menos 100 familias, están solicitando regularizar el ejido Francisco y Madero en González. En el año 2018 firmó un decreto en donde pues estaban haciendo esa solicitud. Este decreto fue firmado por usted. Aún no han tenido respuesta, señor presidente. Han intentado pues abordar el tema con el gobernador del estado. No han tenido pues la oportunidad de llegar hasta el gobernador, y en ese sentido pues compartirle que son 100 familias que están esperando pues, o que no cuentan con títulos parcelarios, así me lo comparten compañeros de aquí de la Fuente de Tamaulipas, y están a cargo, o su representante es Liborio Castro Márquez, y en donde pues en este reportaje asegura que después de 52 años que fueron expropiadas estas tierras ejidales, hoy pues simplemente han cambiado de nombre a la presa Ramiro Caballero, y en ese sentido pues esperan tener algún acercamiento para poder pues ver la regularización o avanzar pues en el tema, insisto, de este decreto aprobado en el año 2018. Se lo hago llegar al señor Jesús. Ok. Mi tercera pregunta: en efecto, Tamaulipas, retomando algunos acontecimientos que han ocurrido en nuestra entidad, tenemos dos gobernadores en la cárcel, ya sabemos que son de otras administraciones, no tenemos respuesta de dos periodistas que fueron asesinados aquí en Tamaulipas, aquí está uno de sus hijos, el periodista Carlos Domínguez, recordará el caso en Nuevo Laredo, el más reciente acontecimiento del periodista asesinado Antonio de la Cruz, tampoco tenemos pues respuesta, presidente. Quiero compartirle que además el tema migratorio o el tema de los migrantes también en San Fernando han sido sucesos que han lastimado y lacerado a Tamaulipas. Hace unos días se abordó aquí en la mañanera este pacto social ante la desesperación de las madres buscadoras que están pidiendo hacer este pacto con el crimen organizado para que las desapariciones pues dejen de existir, dejen de ser como tal. Hace algunos días compareció, aquí tenemos a parte del Gabinete de Seguridad en el Senado de la República, y presentaron este primer informe. Convencieron a algunos legisladores, no vamos a decir nombres, de esta estrategia de seguridad que se está llevando a cabo. Mi pregunta concreta es, presidente, ¿ha terminado ya su reunión con el Gabinete de Seguridad? ¿Cómo encuentra Tamaulipas? ¿Cómo encuentra Tamaulipas en el tema de seguridad en estos momentos? Y al saber que se va a aprobar más presupuesto para el tema de seguridad el próximo año, en ese sentido, ¿qué tiene que decir a la gente de Tamaulipas? Bueno, mira, qué bien que me haces esa pregunta y te referiste a un pronunciamiento, creo que de hace dos o tres días, una compañera
Me preguntó una compañera periodista, me preguntó que si cómo veía, palabras más, palabras menos, que madres buscadoras de desaparecidos planteaban que se enviara un mensaje de tregua a la delincuencia para que cesara la violencia. Así fue más o menos. Lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir, fíjense que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia, como decían los otros presidentes, no me va a temblar la mano, los vamos a derrotar, así esas balandonadas, ¿no?, en asuntos tan serios. Yo también, pues ni modo de decir, tenemos acuerdo ni queremos tenerlos con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana. Al día siguiente, en el periódico Universal, para que vean a la manipulación a que estamos expuestos, cómo tenemos que andar a las vivas. Por eso cada vez estoy más convencido de dos cosas. Primero, que no había democracia en México, que era una oligarquía con fachada de democracia. Y segundo, de que en México no hay medios de información, sino medios de manipulación. Así, con honrosas excepciones. Los medios convencionales más importantes están al servicio de las minorías. Y ahora, como ya no mandan, se lanzan con todo. Miren el Universal. Y si leen la nota, van a encontrar que dice, como ya no pueden, ya se rindieron, y ahora buscan desesperadamente pactar. Son unos canallas. Sí, lo han de haber repetido todos. Todos. Sí, hasta la prensa internacional, claro. El New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el País y todos. Pero de aquí surge la pregunta, con jiribilla. Ahora sí que hablando en términos de béisbol, era una pelota enjabonada, una moña. Entonces, esa es mi respuesta. O sea, claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano. Y no podemos renunciar a eso. El error, entre otros que cometieron en la pasada administración, fue permitir la creación de grupos de autodefensas
Imagínense eso. Sí, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. No podemos incumplir nuestra responsabilidad. Entonces, aclaro eso y vamos a seguir apoyando a las madres que están buscando a sus hijos, a los familiares que están buscando a personas desaparecidas, pero es nuestra responsabilidad y no hay en puerta ningún otro plan. Pero la compañera, desde que me hizo la pregunta, yo dije, trae mala fe, porque ella seguramente pues es del bloque conservador o simpatiza con el grupo, que tampoco es ningún delito. No es ningún delito, pues somos libres, pero de eso a manipular hay una gran diferencia. Entonces, te comento esta situación y me preguntas así, de manera concreta, ¿cómo veo Tamaulipas en materia de seguridad hoy? Mejor que cuando estaba el gobernador que salió. Mucho mejor. Además, como siempre me gusta presentar pruebas, a ver si me consiguen una lámina que presentó hoy el gobernador y que tiene que ver con la información nuestra sobre homicidios en Tamaulipas. Así estaba Tamaulipas. Este es el 18. Aquí entramos nosotros en homicidios. Estos son datos oficiales. Si ustedes se dieron cuenta del informe del secretario de Marina, del almirante Ojeda, mientras la policía estatal cuenta con un poco más de 3,000 elementos, las fuerzas federales en Tamaulipas son de alrededor de 10,000 elementos. A ver si ponemos, pero primero esto. Así es el comportamiento desde que entramos al gobierno. Y esto es lo que corresponde al doctor en homicidios. Y es importante que me preguntes, porque mucha gente, como ahora el exgobernador, quiere ser candidato a la presidencia, está ya, pues también es su derecho, ¿no? Haciendo campaña. Entonces, empecé a leer, pues yo soy, entre otras cosas, mirón profesional. Empecé a notar en los medios en Tamaulipas y a nivel nacional en las redes de que se hablaba de que estaban mejor con el pasado gobierno. Y me llamó la atención porque me enteré, lo pueden ustedes constatar, como una campaña. Y yo creo que esa percepción, acuérdense cuál es la técnica principal del periodismo tendencioso. Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esto viene desde antes de Goebbels, se le atribuye a Goebbels, al de propaganda de Hitler, pero no, siempre se ha usado eso. Entonces, empezaron con una campaña así y seguramente
La gente de Tamaulipas debe estar pensando, sí, desde que entró el doctor, tan bien que estábamos. Ay, nanita. Entonces, por tu pregunta, ¿cómo estamos? Yo le tengo confianza al gobernador y considero que vamos bien. A ver, pero vamos a que haya igualdad de género. ¿Tú de dónde eres, comer? Ah, ándale. Y luego buenos días a todos. David Castellanos, presidente de aquí de Tampico, Tamaulipas. Hace 2 años la zona sur, la población se vio afectada por la intromisión de agua salobre. Los campos fueron afectados, el hato ganadero igual. La industria en crisis por lo mismo. No es falso, pero tampoco es verdadero lo que dice el ingeniero Quiroga, titular de la Comisión Estatal de Aguas. El sistema lagunario, la infraestructura ocupa de inversión y no de esas pequeñas tapones que le han dado. Si se conjugan otra vez las cosas, la falta de agua más el consumo diario del vital líquido, va a estar nuevamente la población en una crisis como la que se experimentaron hace 2 años. ¿Hay algún proyecto en particular para el sistema lagunario del río Temesí que abastece la zona norte de Veracruz, que abastece el sur de Tamaulipas y que podría darle la oportunidad de llevar agua incluso a la zona metropolitana de Monterrey? ¿Dejará su marca fuerte la cuarta transformación en ese sistema lagunario? Esa es la primera, señor presidente. Sí, hay un proyecto que está promoviendo el gobernador que nosotros vamos a apoyar. No sabemos, o mejor dicho, va a ser muy difícil que se termine en el tiempo que nosotros estemos cumpliendo nuestra función, o sea, ya se nos termina el tiempo, pero sí estamos iniciando algunos proyectos que pueden llevarse más tiempo y dejarlos acordados. Por ejemplo, hoy vamos a estar en Altamira viendo lo de una planta de licuefacción. No se va a terminar posiblemente, ojalá y sí, en el tiempo que nosotros estemos, pero ya se va a iniciar. Está el compromiso también de crear una planta de fertilizantes en Tamaulipas y es muy probable que quede establecido el acuerdo. Va a producir el fertilizante la planta ya cuando no estemos nosotros, pero esto es de utilidad. Y lo mismo en el caso del agua, hay un proyecto que se está analizando para abastecer de agua esta región. Existe un proyecto, se está analizando con ese propósito. Ya ahorita nos dio una cátedra de la historia y de quienes forjaron los cárteles de la droga. La zona metropolitana del sur de Tamaulipas experimenta una situación completamente distinta a la del norte del estado. ¿Se mantendrán las cosas como están hasta hoy o habrá algún ajuste en particular en esta región, presidente? ¿En qué sentido? En el tema de la seguridad. Hay mucho temor sobre la intromisión o la llegada de un nuevo cártel y una disputa. Nosotros combatimos por parejo a quienes se dedican a la delincuencia. Uno de los errores garrafales, y los errores en política suelen ser como crímenes, fue el proteger a unos y perseguir a otros. Si no hay autoridad
Si no se pinta bien la raya entre delincuencia y autoridad, no se avanza. Ningún pacto con ningún grupo. Ahora, con el caso de García Luna, las declaraciones de un testigo, en el sentido de que los vestían de LAFI a los delincuentes de una banda protegida, para ir con esos delincuentes vestidos de policía a combatir a otra banda. Y es de leyenda, para novela policíaca, lo que confiesa el testigo, que le comenta otro delincuente: ¿esto quiere decir que nosotros trabajamos para el gobierno, ya cuando está disfrazado de AFI? No, no te equivoques. Nosotros no trabajamos para el gobierno trabaja para nosotros. Eso no es castigar por parejo a quien actúa en la ilegalidad y quien apuesta a la violencia. Y hago un llamado a todo el pueblo de Tamaulipas, que es un pueblo bueno, que es un pueblo trabajador, para que nos ayuden en la pacificación, porque ayuda mucho la gente, el pueblo, las familias. ¿Saben dónde vamos ganando a la delincuencia? En que les estamos quitando a los jóvenes, que ya no los pueden enganchar, porque los jóvenes tienen becas y tienen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que les permite tener empleos, que les permite tener un salario mínimo, que como ahora el salario ha aumentado, ya no es poca cosa. Es que no tengan semilleros, que no haya jóvenes sin futuro, o que caigan en la frustración, sino que vamos todos juntos, y en eso nos ayuda mucho la familia, nos ayuda mucho la gente, todos. Todavía no tenemos el último reporte, pero ya en las detenciones que se están haciendo, diariamente se detienen en promedio, Rosa Isela, ¿cuántos detenidos en el país? 1.500, 2.000 diarios detenidos. Pero ya estamos viendo menos jóvenes. Y ya tengo el reporte, por ejemplo, de que hay menos deserción escolar en el nivel medio superior, en las preparatorias, están abandonando menos la escuela. Esto tiene que ver con todo lo que se está haciendo. Entonces, eso es lo que te puedo comentar sobre el agua y sobre la seguridad. Muy bien. A ver, Sara. Gracias, presidente. Pues preguntarle del acuerdo que se llegó con Grupo México, si nos pudiera dar los detalles. Ya, ¿cómo se dice en el periodismo? Ya hubo un adelanto. Ayer se llegó a un acuerdo, informo al pueblo de México,
con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste en el istmo de Tehuantepec. Y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es estratégico porque es el istmo. Hoy, que es el Día de la Marina, voy a hablar de lo estratégico del puerto de Tampico, siempre, sobre todo antes de la expropiación petrolera, porque era amenaza tras amenaza de que nos iban a invadir por el petróleo, porque no querían que se recuperara el petróleo, que es del pueblo y es de la nación. Entonces, las empresas petroleras extranjeras tenían el control de toda esta región del Golfo. Incluso se llegó a hablar de una intervención para crear la República del Golfo por los intereses. No olvidemos que aquí cerca se perforó el primer pozo petrolero en Ébano, 1901, una compañía extranjera, y Tampico era un puerto y sigue siendo importantísimo, estratégico. Lo mismo el istmo de Tehuantepec. Imagínense la franja más angosta de nuestro país para comunicar al Pacífico con el Atlántico, el Pacífico con el Golfo. Desde hace siglos es ambicionada esa franja. Y por eso fue el decreto, para considerar zona de seguridad nacional y de utilidad pública. Y eso fue lo que llevó a la recuperación de este tramo, porque prácticamente ya toda la vía del sureste está recuperada, ya es de la nación. Pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros. Y ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a 8 años. No se paga, sino se les amplía 8 años su concesión por ceder el tramo del istmo. Ayer. Ah, no, ayer era el último día para poder llegar al acuerdo. ¿Cuándo se vencía? 2036, son 8 años más, va a ser 2000,
44. ¿Por qué no pones el plano del PRI? Para que fue un buen acuerdo, porque ya la Secretaría de Marina va a operar todo el ferrocarril del Istmo. Ahora van a ver lo que le va a corresponder manejar a la empresa pública de la Secretaría de Marina. Es el ferrocarril, son los dos puertos, tres, cuatro, Puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas. Hay otro sobre el tramo en particular. Sí. Sí, este era el tramo, de concesionado a Grupo México, y de aquí para acá, de la Nación, todo esto de la Nación, aquí no. Y sí, de aquí, todo, Palenque y aquí viene el Tren Maya, todo de la Nación. Era esto, 128 kilómetros más anexos, 180 en total. Entonces, este fue el acuerdo, y creo que es benéfico. Además, es un asunto, repito, de seguridad nacional. Ayer decía que nosotros no nos metemos en las confrontaciones internacionales de potencias. Pero queremos mantener intacto, íntegro, nuestro territorio, nuestra soberanía. Y es un proyecto muy importante porque se trata de unir el Pacífico con el Golfo. Estamos hablando nada más de 250, 300 kilómetros. Y estamos invirtiendo, ya para agosto está terminada la nueva vía y va a empezar ya a funcionar el tren de carga y luego de pasajero. Y lo mismo para acá, estamos rehabilitando la vía y lo igual hasta Palenque y el Tren Maya son en total 1548 kilómetros, que ya comprende Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todo esto. Esta región, con todos estos proyectos, porque aquí estamos en Salina Cruz, rehabilitando la refinería que existía y estamos construyendo una nueva planta coquizadora. En Coatzacoalcos, Minatitlán, se está también modernizando la refinería, se están ampliando los puertos de Coatzacoalcos, este es Salina Cruz, con rompeolas, es un puerto con bastante calado, y aquí, en todo este corredor, ya se tienen 10 parques industriales
para que se puedan crear empleos. Entonces, por eso necesitábamos esto. La que se amplía la concesión de Coatzacoalcos a Veracruz. De Medias Aguas, este es el cruce, aquí va Veracruz. Esta concesión la tienen ellos. De Medias Aguas a Veracruz, sí. Y pero tenían hasta Coatzacoalcos, a ver, esta es, sí, pero está claro también el otro. Entonces, ellos tenían hasta acá. Entonces, esta parte es lo que están devolviendo, que es la que tiene que ver con el ISPO, que es Medias Aguas, esto que se llama Medias Aguas, este pueblo, es un cruce, de aquí para acá va el tren a Salina Cruz, es todo el ISMO, y de aquí para acá es Veracruz. Y y ya también para acá todo es el Tren Maya, todo ya es de la nación. Es todo lo que es el ferrocarril del sureste, la concesión que ellos tienen. No tienen otras, es nada más lo que se conoce como ferrocarril del sureste, básicamente. ¿Y cómo quedó el tema de las cuotas de derecho de paso? No sé si van a ser público el acuerdo. Se les otorga derecho de paso, nada más que tienen que pagar una cuota a la empresa de Marina. A ver, explícalo. Se pidió, como dice el presidente, se pidió una opinión de valor al Indaven, que fue la base del acuerdo. El Indaven determinó que era un total de 836,894,000 pesos. Se dividió entre el precio original del tramo concesionado, se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos, y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de 8 años. Se combinó también el pago de una cuota por derecho de paso, que es de 4 pesos con 10 centavos por vagón y de 8 pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasen, y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Coatzacoalcos o entre Medias Aguas y Salina Cruz, pero es un derecho de paso que se identifica en el mundo de los ferrocarriles como tipo túnel, porque ellos no pueden bajar o subir mercancías, sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz, y ahí sí tienen el permiso en el puerto, ya lo tenían, para subir carga y llevarla hasta el otro puerto pagando su tarifa. Sí, ya se firmó anoche, ayer a las 7 de la noche se firmó la empresa Ferrosur, la Secretaría de Marina, el Secretario de Hacienda y un servidor. Ya está resuelto. Y también aprovecho para informar que ya que se creó la mesa para ver estos asuntos pendientes, se logró también que la empresa, en otra subsidiaria, ¿sí?, levantara una demanda que habían interpuesto contra el Tren Maya. Sí, entonces fue un arreglo muy favorable. Yo estoy muy contento
porque es el rescate de una vía del ferrocarril en una región estratégica. Regresa a la nación este bien. Ya con este bien hemos recuperado más de 2.000 kilómetros concesionados de vías férreas, y yo espero terminar mi mandato entregando 2.000 kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros. Eso pues no se veía desde hacía mucho tiempo, desde que se tomó la mala decisión de privatizar los ferrocarriles, que los entregó Ernesto Zedillo, concesionó todo el ferrocarril del país y desaparecieron los trenes de pasajeros y quedaron nada más trenes de carga. Entonces, regresa el tren, regresa el ferrocarril de pasajeros, y espero que, como hablamos aquí, estamos sentando las bases y hacia adelante se siga. Imagínense que tengamos comunicación de nuevo como era antes por ferrocarril, y es posible hacerlo. ¿Qué les parece si nos vamos a desayunar? Es que nos vamos a seguir viendo, vamos al acto del día de los marinos. Lo bueno es que yo soy como ustedes, también del trópico, y hablamos fuerte, y entonces ya sé, pues, no es que estén enojados, no me están reclamando nada, esa es la forma en que nos expresamos nosotros. Pero son también muy solidarios y vámonos a desayunar.